La tarde del pasado viernes la policía allanó la sede del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el IEP, requisando documentos y computadoras. El IEP es dirigido por Félix Maradiaga, quien ha sido acusado por el gobierno de Daniel Ortega de financiamiento al terrorismo. Y para conversar sobre este nuevo abuso de la justicia bajo órdenes de Daniel Ortega, nos acompaña hoy en el estudio Mayra Valle, subdirectora del IEP. Muchas gracias por estar con nosotros, Daira. Gracias por la oportunidad de platicar. Eh, Daira, ustedes fueron eh, allanados el viernes por autoridades de la Policía Nacional, también había un fiscal. ¿Cuál fue la justificación para hacer este allanamiento? Bueno, tengo que comentarles que eh, con anterioridad, el 28, el viernes 28, recibimos notificación el día jueves eh, de asistir a, a las oficinas de la Fiscalía. Para hablar del asunto. Y eh, cuando estuvimos ahí, nos notificaron que tenían una orden de allanamiento y querían ejecutarla ese mismo día. Y eh, nos señalaron, este, bueno, vamos a ejecutar la orden. Y nosotros dijimos que estábamos abiertos en todo momento a mostrar la información. Es más, cuando nosotros comenzamos la plática, señalábamos eh, los miembros de la Junta Directiva que estábamos ahí presentes que eh, estamos abiertos a mostrar toda la información que tenemos, porque es información que hemos venido recopilando bajo los más altos estándares de transparencia, ¿verdad?, y sujetos a las rendiciones de cuentas de los donantes y también del marco jurídico nacional. Eh, se nos dijo que se iba a ejecutar la orden y procedimos a eh, eh, salir de la fiscalía a las, eh, a las instalaciones del IEP que están muy cerca, menos de cinco minutos podría decir y bueno y comenzó eh, exactamente a las 4 y veinte que es la hora en que yo recibo eh, específicamente la notificación in situ eh, y estábamos los miembros miembros de la junta directiva y algunos miembros del IEP y entramos a las oficinas y se comenzó, comenzó el allanamiento. ¿No hubo ningún tipo de violencia por parte de las autoridades? No, en ningún momento hubo ningún tipo de violencia. Se los, se los notificó y en la notificación es una orden girada por el juez quinto de Distrito de Audiencia en donde señala específicamente eh, que se requiere eh, el secuestro de ciertos bienes y especifica qué tipo de bienes. Eh, habla de documentación, eh, de eh, computadoras. Eh, o algunos bienes que se encontraran en el, en el sitio, verdad, en, específicamente en las oficinas del IEP y que fuesen requeridos por las autoridades. Y cuando me refiero por las autoridades es que nos, eh, nos hicieron acompañar, verdad, el fiscal eh, a cargo, eh, el fiscal Douglas Vargas y este, funcionarios de auxilio judicial, entre ellos pues el segundo jefe de auxilio judicial. Pero ellos explicaron específicamente qué es lo que estaban buscando en esa documentación que fue requisada. Bueno, en la orden de allanamiento se señala que la, eh, la orden se gira en relación a las investigaciones por los delitos de financiamiento al terrorismo en donde se está acusando a Félix Maradiaga, nuestro director ejecutivo y a dos personas más, creo que mucho de tu audiencia conoce, ¿verdad? Esa acusación y se dice que eh, dado la vinculación del IEP, entonces se eh, requiere esa documentación y se requiere eh, la documentación en físico y también digital y los equipos que, que, que tuvieran que ver. Entonces, está relacionado fina, eh, con el tema de financiamiento eh, de los delitos sobre los cuales se está acusando a Félix y a otras dos personas. ¿Pero hay una acusación específica contra el IEP? Eh, no, no. No decía que era la acusación específica contra el IEP, sino que estaba vinculada a esa investigación que se estaba llevando y que teníamos que facilitar a las autoridades correspondientes. Eh, la documentación lo cual hicimos sin, sin más de la demora que cuando comenzó el allanamiento. Ahora esto puede entorpecer el trabajo de el IEP como una eh, institución que hace investigaciones relacionadas precisamente a temas de seguridad, de lavado de dinero, trata de personas eh, de democracia, de transparencia eh, bueno, nosotros hemos reafirmado y en el, eh, en el pronunciamiento y en el comunicado que emitimos y también en las declaraciones que continuaremos nuestro trabajo de manera responsable eh, eh, y continuaremos nuestra línea de trabajo. Nosotros estamos trabajando temas de transparencia, temas eh, vinculados con trata de personas, temas vinculados con seguridad democrática, entre otros. Y nos sentimos con toda la responsabilidad de continuar. Además, tenemos proyectos que estamos ejecutando en estos momentos. Eh, realmente, con este llenamiento, eh, y como lo hemos expresado, se nos llevaron ambos archivos, ¿verdad? Eh, de los proyectos, de, eh, lo, eh, los, eh, de los gastos que hacemos por proyectos que están establecidos en nuestros convenios y en los presupuestos y que están conforme a aprobaciones de convenios firmados por órganos donantes. Entonces, se nos han llevado esa documentación, eh, específicamente 67 AMPOS eh, o archivos, ¿verdad? Además de eso, eh, cuatro, eh, cuatro CPU, básicamente una computadora completa y cuatro CPU. Eh, es, informa eh, es más, nosotros hicimos el señalamiento que los de los CPU estaban en mal estado porque estaban como en una, en una bodega, ¿verdad? Eh, que nosotros utilizamos unos armarios como bodega y eh, principalmente, si se nos llevaron un equipo que es el que ocupaba la responsable de contabilidad, donde está, nosotros tenemos un registro informático, ¿verdad? De eso, pero siempre ha estado a la disposición. Es más, sobre ese registro, nosotros hacemos las declaraciones a la DGI, al, al INSI, a las demás instancias, y esa misma información es la que van a encontrar ahí, desde luego. Eh, el IEP como un centro de pensamiento que hace este tipo de investigaciones eh, vive de las donaciones de organismos que están interesados en que en financiar estos sí. proyectos. ¿Ustedes han tenido algún contacto con estos donantes? ¿Les han expresado eh, su preocupación por lo que ocurrió el viernes en la sede del IEP? Sí, nosotros veníamos informando a los organismos con los que estamos trabajando actualmente, porque tenemos una cartera muy grande de diferentes fuentes de financiamiento, y como señalamos, eh, parte de la documentación que se nos llevaron o la totalidad de eh, información de proyectos del 2016. A la fecha, ¿verdad? el 2018. Entonces, algunos de esos donantes ya no son donantes nuestros porque van cambiando las prioridades, ¿verdad? Pero de por sí, a los donantes actuales nosotros habíamos y tenemos comunicación constante porque además les entregamos informe, eh, estamos en comunicación vía electrónica y este, le habíamos expresado también y les comentamos de la citación que nos había llegado del Ministerio Público y, eh, y que cualquier información que tuviéramos se las íbamos a proporcionar, ¿verdad? Por porque son recursos eh, de países, de fundaciones, de personas, y, y tenemos que rendir cuentas sobre eso, ¿verdad? Y nosotros somos los custodios basados en temas. Nosotros eh, le expresamos y ellos han estado dándole seguimiento a la situación y bueno, y, y confían desde luego en IEP. Y no confían porque seamos simplemente IEP, sino porque nosotros tenemos muchos años, estos 15 años que hemos estado trabajando, hemos demostrado a través de auditorías institucionales, auditorías por proyectos. Eh, en el cumplimiento de altos estándares, pero también nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro equipo nos precede y eh, eso no se gana de la noche a la mañana, ¿verdad? Esa confianza con los donantes y también con eh, los beneficiarios que nosotros tenemos de, la, de los diferentes temas. Entonces ellos sí han estado atentos y bueno, han expresado su preocupación, pero también muy seguros de que desde luego nosotros no hemos hecho nada incorrecto y tampoco hemos hecho un uso eh, inadecuado de los recursos eh, que ellos nos han proporcionado y sobre los cuales hemos beneficiado a muchas de la ciudadanía nicaragüense en diferentes temáticas. Daira, crees que el allanamiento al IEP está relacionado con la ley antiterrorismo y de lavado de dinero que fue aprobada por la Asamblea Nacional hace unos meses? Sí, en efecto, eh, el delito que aparece vinculado a la investigación de nuestro director y las otras dos personas, es financiamiento al terrorismo y está relacionado con la reciente aprobación de la ley 977 de junio, finales, ¿verdad? Eh, esta ley no tiene un, un reglamento todavía, pero eso no impide su aplicación y específicamente hay uh, unos ítems donde habla de qué se considera financiamiento al terrorismo y es un poco de lo que aparece ahí, ¿verdad? Se menciona el tema de adiestramiento, que es uno de los ítems vinculados a causales para... Eh, vinculadas con el tema del financiamiento del terrorismo, lo cual nosotros completamente negamos, eh, reafirmamos nosotros la inocencia de nuestro director ejecutivo, pero también la inocencia de nuestro equipo de trabajo y del IEP, que es una de las instituciones que por muchos años hemos, hemos hecho un esfuerzo por generar conocimiento en este país, aun cuando hay limitantes de información, pero nosotros hemos estado trabajando con conocimiento, profesionalismo y un trabajo eh, que no solo es, no es mío desde luego, no solo de Félix, sino estamos hablando de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que ha funcionado por 15 años. Eh. Es el trabajo de muchos años que, desde luego, entenderás que ha generado todo un tema de confianza y que no puede eh, una denuncia de esta naturaleza, no, no va a quebrantar ¿verdad? la confianza y el profesionalismo que nosotros tenemos. Cuando te referís al tema del adiestramiento, eh, eso hace referencia directa a talleres que Félix Maradiaga en algún momento impartió a jóvenes, pero que no tenían, tengo entendido, nada que ver con el IEP. Eh, sí, se menciona uh, talleres de liderazgo. Primero señalar que este que nosotros no tenemos la línea temática de liderazgo eh, de ninguna naturaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos temas concretos. Toda esa información, porque hemos venido eh, teniendo un desarrollo temático a lo largo de los 15 años, ¿verdad? No siempre hemos sido, eh, hemos desarrollado los mismos temas, pero no es un tema que nosotros desarrollamos. Sí hemos desarrollado talleres, conversatorios, capacitaciones, pero toda esa información está disponible en la web, está disponible a través de las redes sociales y nosotros la pusimos a la disposición. Es más, me di un poco a la tarea, tal vez este, me extendí con el fiscal y le expliqué las diferentes temáticas. Y nos pusimos a la orden también para explicarle cada uno de los temas. Y eh, él eh, hizo el señalamiento de talleres vinculados con liderazgo. Yo le señalé que no es una línea eh, y que desconocía si se habían desarrollado por Félix en algún otro momento, pero con IEP nunca se había dado. Y bueno, que no es una línea completamente de nuestro trabajo. Al ser un tema que ustedes... Eh lo vincula directamente, que es el análisis de lo, eh, lo, todo lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan de esta ley eh, contra el terrorismo y contra el lavado? Bueno, nosotros ya hemos expresado en unos análisis que hemos realizado eh, que lamentablemente la ley se extralimita, es eh, una ley que establece aspectos con mucha discrecionalidad. Es una ley que hace. Eh, tiene algunos tipos penales extensivos en su, en su señalamiento. Estamos hablando de terrorismo, actos de terrorista, eh, financiamiento al, terrorista y, al terrorismo y que lamentablemente la ley es violatoria eh, a derechos eh, constitucionales y a derechos humanos fundamentales. La ley lamentablemente criminaliza mucha de la actuación vinculada. Al, eh, a la, al tema de las manifestaciones y eh, las protestas social, pero eh, nosotros también hemos hecho un señalamiento que criminaliza la labor de la sociedad civil. En la ley específicamente crearon un capítulo para organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho énfasis en que eh, hay una vinculación muy directa. Nosotros como organizaciones nos debemos a la ley 747, que es la ley de organizaciones sin fines de lucro. Y hemos sido fiscalizados por el Ministerio de Gobernación por años. Y eh, entonces es invalidar lo que se ha hecho. El Ministerio de Gobernación tiene nuestros datos, no solo DIEP, tiene el dato de todas las organizaciones. Saben cuántos recursos tenemos, qué proyectos, la fuente. Además que los registros de la DGI, del INSS, del Ministerio del Trabajo saben qué cantidad de personal tenemos, pagamos los impuestos, cumplimos con las obligaciones y esa es información que tiene que ver con las fuentes de financiamiento. Eso nunca ha sido eh, nada oscuro ni nada eh, oculto, ¿verdad? Por el contrario, ha sido muy transparente. Entonces, eh, cuando se introduce un capítulo específico para organizaciones de, sin fines de lucro en la ley 977, eh, se establecen obligaciones adicionales y hay un montón de cosas de la ley que nosotros nos preocupan verdad como el tema de que se rompe con la presunción de inocencia cuando se dice por ejemplo que vale eh, simplemente la presunción de que una persona o una organización o, este, o un grupo de personas ha estado involucrado con un acto de terrorismo o financiamiento del terrorismo para hacer, por ejemplo, el congelamiento un, o lo que ellos llaman inmovilización de recursos. Entonces se rompe con la presunción de inocencia, es decir, no, no se requiere un proceso judicial para demostrar, no, no somos inocentes hasta comprobar lo contrario. Pero en ese punto, disculpe, que te interrumpa, queda claro dentro de la ley que es terrorismo y además que es apoyar o financiar el terrorismo porque hay mucha gente de la protesta social que estuvo en tranques que apoyó a gente que estuvo en los tranques y está siendo acusada por terrorismo. Lo que pasa es que la ley establece eh, la ley viene a ser una reforma parcial eh, del, del código, del código penal, porque vuelve a tipificar lo que se considera actos de terrorismo, terrorismo y financiamiento. Y establece cosas muy puntuales, ¿verdad? Y esas cuestiones criminalizan eh, mucho del trabajo de las organizaciones, por ejemplo, que nos digan que es un acto de terrorismo el adiestramiento. Bueno, depende qué es lo que entendrás por adiestramiento, pero entonces realizar talleres, capacitaciones, conversatorios, un acto terrorista, eh, no es posible que sea eso, ¿verdad? Yo creo que las organizaciones de sociedad civil por años hemos tenido un trabajo fundamental en generar conocimiento, generar espacios de diálogo, pero también trabajar con sociedad civil y trabajar con el gobierno para ese espacio de encuentro. Ustedes hicieron en un comunicado eh, que enviaron a los medios de comunicación un llamado a las organizaciones a denunciar este caso que han denominado como criminalización infundada. ¿Crees que a partir de lo sucedido con el IEP esto le puede ocurrir también a otras organizaciones que de alguna manera han eh, por su trabajo han emitido críticas contra el régimen de Ortega? Eh, lamentablemente creo que la ley puede ser aplicado, verdad, a cualquier organización de sociedad civil. Eh, creo que eh, se está cometiendo un error al criminalizar las organizaciones por el trabajo que hemos venido realizando, pero además porque esto rompe principios constitucionales y mandato constitucional. Pero desde luego esto abre la puerta a que nosotros lamentablemente seamos una de las primeras organizaciones. Nosotros esperamos. Eh, Queda la revisión de nuestros documentos, nosotros eh, desde luego no van a encontrar nada inadecuado, eso estamos con la plena seguridad. Eh, no tenemos ni la menor duda y, y nuestros donantes tampoco lo tienen y, y muchas de las organizaciones con las que trabajamos también y las redes a las que pertenecemos. Esperamos y estamos, y yo creo que todas las organizaciones siempre hemos estado abiertas ¿verdad? a ese espacio y hemos sido fiscalizadas por el Ministerio de Gobernación y por las instancias que te mencioné, pero lamentablemente creo que esto puede ser una, una señal que no es tan positiva esperamos sí eh, que si esto se llega llega a suceder eh, nosotros hemos señalado que el allanamiento se realizó eh, conforme eh, se nos entregó la orden se nos dio la notificación nosotros estuvimos muy este, muy anuentes a proporcionar la información fue pacífico el allanamiento y esperamos que la investigación también sea bajo los parámetros de legalidad verdad y esperamos que eso suceda y ojalá que no le suceda a otra organización, ¿verdad? Pero que suceda, que suceda así, que no suceda con ningún clima de violencia, sino bajo el cumplimiento de nuestro marco normativo. Nosotros nunca hemos estado este, sin la disposición de colaborar, queremos colaborar y creo que ese es también un sentir de las organizaciones o las redes a las que nosotros somos parte también. Muchas gracias, Daira, por estar con nosotros aquí en esta noche.